Con el fin de reforzar los trabajos de limpieza en calles del puerto y comisarías, el Ayuntamiento de Progreso puso en marcha este día nuevas cuadrillas para el mantenimiento y limpieza de áreas verdes. El banderazo de salida de las nuevas cuadrillas estuvo a cargo del alcalde Julián Zacarías Curi, acompañado del regidor de Servicios Públicos Karim Dib López y el director del área Canán Góngora Ortegón. En breve ceremonia realizada esta mañana en los bajos del Palacio Municipal, el alcalde exhortó a los trabajadores a dar el máximo esfuerzo para sacar adelante su nueva encomienda, la cual estará enfocada en la limpieza de áreas verdes en calles del centro, colonias y comisarías. Sí, mira, son una brigada nueva que decidimos meter para poder implementar y reforestar los trabajos que se están haciendo en diversas calles y colonias, también en comisarías, porque hemos detectado que una de las principales problemáticas que hoy tiene Progreso es la cantidad de hierba que no deja de salir en los parques, en las avenidas, en los camellones. Entonces, esta gente va a estar exclusivamente dedicada al área verde y a banquetas, avenidas, calles alternas, en colonias, comisarías. Estamos dividiendo la ciudad en 4 ordenadas para que cada grupo atienda una. Y pues pedirle también a los ciudadanos, y lo que está yo platicando con estas señoras que amablemente pues decidieron sumarse a este proyecto de Progreso, que cada vez esté de primera, seguramente se toparán mucha basura en calles nuevas, en calles viejas, en avenidas, en diferentes zonas, y que a la vez que están haciendo el trabajo también hagan la parte de sensibilizar y culturizar a la gente, ¿no? Porque esa basura definitivamente no llega sola a las calles. Por su parte, el regidor de Servicios Públicos, Karim Dib López, indicó que estas acciones son parte del proyecto municipal para tener un Progreso limpio y que se tratará de que las brigadas lleguen a todo el municipio. La parte que el alcalde nos ha encomendado mucho, pues es la parte de la limpieza, ¿no? Para mantener un Progreso limpio. Y por eso es que tenemos la iniciativa ahorita de reforzar las cuadrillas que son de áreas verdes, hacia urbano, para la limpieza de avenidas, parques, avenidas centrales, calles laterales, calles de todas las colonias, y sucesivamente iremos trabajando para ir reforzando las comisarías también en su momento. Informando para ti, progresohoy.com.